Hola chicos, ya miren, ve, el proceso de instalación es lo siguiente: nos vamos a descargar primeramente la aplicación del mod menú. Listo, una vez que ustedes descargan, ya cuando ustedes lo descargan, lo van a tener de esta forma, pues no, ya sea donde se han, lo han instalado, lo han guardado, ¿no? Ahora, este archivo yo les voy a pasar por WhatsApp. La más actualizada es esta. Ok. Instalamos el mod menú. Listo. Se instaló. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sugiero que descarguen esta APK de su Play Store. RAR, así se llama RAR. Lo descargan y listo. Luego, se van a la carpeta, al archivo que más recientes tengan, pues no. Bueno, en este caso es de la misma aplicación. Vamos a darle a extraer. Y bueno, se va a extraer aquí mismo, ¿no? Aquí mismo donde yo estoy. Tengo la carpeta. Bueno, se me ha extraído ahí. Una vez que yo tengo extraído esta carpeta, o sea, esta es la carpeta que tengo que copiar. ¿Dónde voy a copiar? En Android. Ojo, aquí en Android. Luego me voy a data, aquí en data, y acá lo pego tal cual la carpeta. ¿Dónde está la carpeta que he copiado? Acá está. Listo, y he copiado. Lo siguiente que van a hacer, ya, lo siguiente que van a hacer es irse a la misma aplicación. Como llegan acá, ya sea por este medio o se van donde está archivos, se van donde dice aplicaciones y buscan su aplicación que es de Free Fire, ¿no? Y listo, está acá. Damos los permisos, cambiar todo, damos los accesos, ok. ¿Qué más? Yo creo que eso es todo y ya estaría listo. Nada más, eso es lo que tienen que hacer. Luego lo siguiente es poner su usuario. Bueno, yo ya coloqué mi usuario, pausa el video, entonces le damos ok, ingresan a su usuario, eligen la versión que quieran, yo elijo el completo y automáticamente el mismo mod menú te va a hacer descargar el OBB. O sea, no es necesario que usted, bueno, en este caso me falta ponerme el wifi. Bueno, ya me conecté al wifi de mi casa y en este caso, depende a su velocidad, van a descargar la aplicación. O sea, la misma aplicación se va a descargar. ¿Cuál se va a descargar la misma aplicación? La misma aplicación te va a descargar el OBB, o sea, esto. Esto se va a descargar. ¿No ven que está subiendo? Está descargándose el OBB. Y eso sería todo con el tema de instalación. En el próximo video voy a subir lo que es cómo se usa.